un endeudado. Ser un estudiante hoy día es entrar en una universidad que puede cerrar a los 2 años por lucro. Ser un estudiante hoy día es que antes de empezar a trabajar tenía una deuda por delante que la voy a terminar de pagar en 40 años. Eso es ser estudiante hoy día en Chile y es por eso que estamos marchando. La verdad es que ser estudiante actualmente, después de la dictadura y el sistema neoliberal inserto en nuestra sociedad, es sumamente complejo. Nuestras familias se tienen que endeudar, al igual que nosotros, con créditos bancarios, con crédito Corfo, y además no nos garantizan una educación de calidad. Significa ser parte más del sector de marginados de este país, de un Estado que no es capaz de reconocer las necesidades de una población y de un pueblo que hace rato está articulando su propio proyecto. Significa que estás a merced de una economía de mercado de las universidades, en donde tú no tienes ningún derecho y solamente estás en la obligación de pagar si quieres estudiar un poco y salir adelante, no solo tú, también toda tu familia y todas las personas que están detrás. Estudiante significa ser un endeudado, ser un abusado y ser un violentado económicamente por no poder tener acceso a la posibilidad de una educación gratuita y de calidad. Por eso estamos pidiendo hoy en día. Significa endeudarse, significa someterse a las grandes entidades financieras, significa someterse a un sistema capitalista que nos esclaviza económicamente, nos esclaviza socialmente. Significa simplemente no tener ninguna oportunidad, porque no tiene los recursos y además un sistema en el cual lo ve como un medio de producción. No ve la condición de las personas, es difícil, muy difícil. Nos faltan recursos, por ejemplo, en los liceos municipales, muy, muy poca inmobiliaria escolar, eficiencia en todo, pues, compadre, falta caleta, falta mucho todavía por mejorar. ¿En ese sentido confían en el gobierno y en la...? No, ningún sentido, no confío en el gobierno porque nada es transparente, todo es como por debajo de la mesa, se puede decir, están ellos con todo, nos cagan a nosotros, que somos los del pueblo. La verdad es que la Concertación o la nueva mayoría ha estado 20 años en el poder y no ha hecho nada significativo. Para nosotros el gobierno de Piñera fue un quinto gobierno de la Concertación y este no va a cambiar las cosas. Creo que las reformas que está planteando el gobierno ahora son muy ambiguas. Nosotros como estudiantes no tenemos garantías y los reales perjudicados de la educación hoy son precisamente los estudiantes de las universidades privadas, son los que tienen familias detrás, hay sueños de por medio y más precisamente cuando se ve la universidad como un escalón social. Nosotros no tenemos ninguna confianza en el gobierno, nosotros creemos que la reforma no se trata de si apoyamos o no la reforma de Bachelet, sino que se trata de que la reforma de los estudiantes la construimos nosotros y son ellos los que tienen que aprobar nuestra reforma, nuestro proyecto educativo. Hay un doble discurso constante, por un lado represión y persecución y criminalización de la protesta social, por otro lado un discurso que supuestamente se abre a los movimientos sociales. Nosotros entendemos esa continuidad del modelo, entendemos la continuidad también del gobierno desde la Concertación y por tanto efectivamente tenemos toda la voluntad de avanzar en educación, pero hasta el momento no hay ningún gesto claro, solo voluntades y solo palabras. Los estudiantes vivencian justamente la brutalidad del sistema neoliberal chileno, pero también significan esperanza, porque desde el 2006 y probablemente de demandas históricas mucho anteriores, han cambiado la forma de entender la educación en Chile y hoy día estamos enfrentando una oportunidad histórica. Somos el agente movilizador que salió el 2011 a intentar conquistar una educación pública y tenemos como el deber de salir a ganar esta educación pública que Chile tanto desea, que Chile tanto necesita.